Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a trabajar este Ficus nerifolia. Vamos a realizar una selección de brotes de ramas que están bien posicionadas. Para los que no vieron, este video ya está trabajado aquí en el canal, así que por aquí les voy a dejar la descripción del video del primer trabajo que se le realizó a este árbol. Este es un árbol de vivero al cual le realicé unas podas drásticas y dejé unas pocas ramas que eran las que están bien posicionadas, las que voy a utilizar en el futuro diseño de este bonsai, de este pre-bonsai. Entonces, en el día de hoy vamos a quitar muchos brotes porque, como pueden observar, por toda parte está lleno de brotes y eso es una buena señal porque quiere decir que el árbol está creciendo muy bien, está saludable, pero dejarle tantos brotes nos resta fuerza a los brotes que sí necesitamos, a los que necesitamos fortalecer. Entonces hoy vamos a hacer esa selección de ramas. Pero primero que todo, bueno, con este árbol vamos a hacer lo mismo que realicé con el carbonero del video anterior, que de hecho está por aquí, creo que lo alcanzan a ver por ahí en el fondo, están unas hojitas. Bueno, al final de este video les voy a enseñar cómo está el estado actual de ese árbol, que lo trasplanté hace 22 días más o menos, 22 o 23 días. Y en ese árbol realicé este mismo procedimiento, que fue ambos árboles son de vivero, realicé podas drásticas, dejé solamente la ramificación que necesitaba, que voy a utilizar, y el trasplante lo voy a esperar hasta que este árbol tenga ya la mayoría de la ramificación ya establecida, como pasó con el carbonero que al final les voy a enseñar, que fue el del video anterior, que obviamente ese trabajo está muy bonito, me gusta mucho. Y entonces ese tipo de procesos que nos dan buenos resultados son los que debemos de aplicar. Entonces, amigos, vamos a empezar el trabajo. Primero que todo, darle las gracias a todos los suscriptores, a las personas que me están dejando su me gusta, los comentarios. Eso es muy bueno para mí. Y a los que no están suscritos, los invito a que se suscriban a este joven canal. Por ahí en la descripción de este video les voy a dejar los enlaces para mis cuentas de Instagram y Facebook, como Bonsai Farallones también. Así que por ahí voy a estar compartiendo más cositas, aparte de lo que yo hago aquí en el canal. Así que bueno, por ahí también me pueden seguir. Entonces vamos a empezar a trabajar sin más rodeos. Vamos a empezar. El trabajo de hoy es muy sencillo. Vamos a empezar a quitar brotes. Muchos brotes que tenemos. Bueno, no les había dicho, este es el frente del árbol, ¿no? Entonces, el que ustedes están observando es el frente del árbol. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a quitar todos estos brotecitos. Bueno, aquí corté este porque la idea es que me saliera uno aquí, pero no me ha salido. Entonces este salió muy de frente hacia acá, entonces no me sirve para la posible primera rama. Entonces vamos a dejar esta. Voy a quitar estos brotecitos y despejo un poquito más para que ustedes puedan observar con más claridad a qué me refiero. Esta parte es la primera parte del árbol y es la parte central, así que la parte frontal, perdón, así que esta parte la quiero totalmente despejada. Ya en el video les comenté, en el video anterior, que los invito, si no lo han visto, que vayan y lo vean. Ya les comenté que parte de la ramificación ya estaba establecida, entonces aquí no teníamos ningún brotecito, entonces la idea era sacar la primera rama aquí. Esta es la segunda rama, aquí teníamos la que es la rama trasera que ha fortalecido bastante. Entonces bueno, vamos a cortar esta parte de atrás. Ya cuando quitemos la mayoría de brotecitos ya vamos a tener más claridad de qué es lo que estoy buscando con el diseño de este árbol. Todos estos brotecitos. Bueno, acá arriba, miren, tenemos esta que es la rama principal y tenemos este brotecito que está muy pegado y además por debajo de la rama, entonces lo quitamos. Lo mismo aquí, tenemos estas dos ramitas que están muy pegadas a la base del tronco y esas las quitamos. De hecho, esta también está muy pegada a la base, entonces la quitamos. Vamos ya empezando a seleccionar. Ahora sí, en esta parte vamos a seleccionar el que sería
la rama principal. Lo ideal sería que me naciera en esta parte, ¿no? Pero hasta ahora no ha nacido, nació en el lado de acá y en el lado de atrás. Lo ideal sería, como este es el frente, que saliera aquí. Pero bueno, por ahora vamos a dejar esta que está un poquito más baja. Aquí hay varios brotecitos, entonces vamos a cortar todos los brotecitos y dejamos solamente uno, el que nos interesa. Si más adelante nos sale un brote aquí en esta parte de acá arriba, entonces dejamos ese, cortamos el de acá y ya empezamos a pulir esta cicatriz aquí que quedó del corte anterior. Hasta ahora no lo voy a tocar esa parte porque necesito siempre definir muy bien lo que va a ser esa rama principal, porque esa rama es la rama más importante. Entonces, además que como esta parte está quedando despejada, entonces quiero tener una primera rama con una muy buena ubicación. Listo. Por aquí tenemos, bueno, entonces esta sería una rama frontal. Vamos quitando ramitas que crecen de la base del tronco. Estas ramitas que crecen por debajo también las quitamos. Esta que crece directamente hacia arriba. Ahora, si hay necesidad, le haremos un pequeño alambrado para las ramitas que lo necesiten. Miren, estas ramitas crecen todas del mismo sitio. Esta crece directamente hacia arriba, entonces las quitamos. Eso es muy de recalcar cuando uno está empezando en este tema del bonsai, pero es algo que se nos queda ya de tanto y tanto repetirlo, entonces se nos va quedando la información. Además que es algo que uno siempre ve en los videos. Bueno, aquí tenemos la primera, la segunda rama. Esta sería la rama trasera, que una rama frontal. Por acá tenemos otra rama trasera y esta sería la tercera rama. Aquí, bueno, aquí déjenme, yo veo una cosa porque sí, tenemos estos brotecitos que también no hacen parte del diseño. Vamos quitando todos los que no nos sirven, despejando ya la parte alta. Y bueno, aquí esta rama tiene mucha fuerza, así que necesitamos ya empezar a pinzar, porque necesitamos que le entre bastante luz a las ramas de abajo. Entonces pinzamos, pinzamos. Esta la podemos bajar un poquito, sí. Vamos a cortar un poquito y luego con un alambre muy fino la bajamos aquí un poquito nomás. Este le podemos quitar otro poquito, tener cuidado de que no nos vaya a caer este látex en los ojos porque es bastante fuerte. Vamos pinzando, pinzando. Por aquí vamos muy bien. Bueno, esta rama trasera igual vamos a pinzarla un poquito. Así. Con eso ya vamos retrocediendo la brotación y vamos creando un poquito ya de triangularidad. Más o menos la altura de este árbol sería por aquí. Ahora empezamos en la parte alta, la parte del ápice. Esta es una rama frontal. Vamos a designar esta como la rama. Entonces, primera, segunda, tercera, la cuarta. La cuarta tiene que ir al lado de acá. Entonces, vamos cortando aquí. Vamos a dejar esta para colocar una frontal muy pequeña. Quitamos aquí. Dejamos esta ramita de la parte de atrás para cubrir este plano de atrás, plano trasero. Aquí tenemos varias opciones. Bueno, vamos a ya empezar a
a trabajar lo que sería la parte del lápiz. Entonces, una breve explicación. Primera, segunda, tercera. Esta sería la cuarta. Aquí esta sería rama frontal, rama trasera, rama frontal, rama trasera. Y con esta sería el futuro ápice. Obviamente en este momento tenemos esta rama de sacrificio que la estoy dejando para cicatrizar un poco más rápido, de manera más acelerada, estas cicatrices que quedaron en la parte de arriba. Obviamente, como me dejaron por ahí en un comentario del video anterior, que eso no era necesario. Sí, es verdad, no es necesario, pero sí es importante cuando... En este caso yo la quiero dejar porque quiero acelerar el proceso de cicatrización. Eso lo puede hacer obviamente normalmente con a medida que el árbol va creciendo en su diseño. Él va cicatrizando, pero yo quiero acelerar ese proceso, así que bueno. Eso es, además, porque es que en este estado es un estado de pre-bonsai. Ya de pronto cuando realice el trasplante a su maceta definitiva, entonces ya podremos cortar el ápice y esa rama de sacrificio y ya empezar a trabajar lo que es el ápice. Bueno, vamos a colocar un alambre muy fino. Trabajito que salga, quiero que salga un trabajo muy rápido, pero que a veces parece que fuera el trabajo rápido y resulta que a la hora de ver el tiempo que lleva de trabajo ya lleva bastante. Entonces, bueno, la idea es tratar de hacer las cosas claras, explicarles a ustedes lo que estoy haciendo, que lo entiendan muy bien, sobre todo para personas que de pronto están empezando en este hermoso arte. Igual para los que ya tienen un poquito más de experiencia y que estén viendo este tipo de videos, igual también muchas veces salen cosas interesantes de cosas que podemos tener en cuenta de muchas personas, de muchos, incluso quien está empezando a veces tiene unas muy buenas ideas también que se pueden aplicar, que podemos aplicar, que podemos aprender y que podemos compartir. Esta está muy débil. Aquí, bueno, esta ramita. Vamos a quitar esta que crece directamente hacia arriba. Esta es una rama trasera. Y esta vamos a quitarle un poquito nomás. Ahí. Ahora vamos a colocar un alambre para bajar esta que sería la rama trasera. Esta es la primera, segunda y esta es la rama trasera. Este es el frente. Vamos a colocar solamente un alambre muy fino. Y como no vamos a necesitar hacer ninguna conexión, entonces lo hacemos de esta manera. Sostenemos aquí la parte baja y empezamos a darle la vuelta al alambre. Esto lo podemos hacer dependiendo de la especie que estamos trabajando, ¿no? Este árbol en especial es muy flexible, así que lo podemos hacer con una rama que aparentemente ya está bastante gruesa, pero obviamente es bastante flexible. Bueno, vamos a ver esta parte entonces. La bajamos un poquito así. Este es el frente. Déjenme, yo veo el frente. Y aquí le damos un poquito de movimiento. Podemos bajar un poquito más.
Listo. Esto sería todo, amigos. Qué video tan de pocos resultados, ¿no? Tenemos muy pocos resultados. Bueno, aquí voy a dejar que se fortalezcan un poquito porque están todavía muy débiles. Entonces, ya cuando esté más gruesa, la bajamos aquí un poquito y les damos un poquito de movimiento. Lo mismo esta, que está todavía muy flexible, y de esta creamos el ápice, pero eso lo dejamos para más adelante. El trasplante lo voy a dejar para cuando tengamos ya aproximadamente, creo que en un mes estaré haciendo el trasplante de este árbol. Listo, amigos, esto es todo lo que les quería compartir en este video. Ahora les voy a enseñar la actualización del árbol del carbonero que trabajé en el video anterior. Y aquí está, amigos. Muy bonito, no ha sentido, no le ha tocado para nada. Él no ha sentido para nada el trasplante. Ahí está, amigos. Como pueden observar, está muy verde, muy frondoso. Ha empezado ya a brotar hace aproximadamente 22 días, 23 días, creo. No estoy bien seguro. Pero, como pueden observar, el estado es óptimo. Ya le quité hace como 8 días, le quité el musgo con el cual tapé esta parte. Recuerdan que el sustrato venía como a esta altura. Entonces, yo lo dejé más elevado, sembrado más alto y esta parte que estaba cubierta con sustrato, le coloqué musgo y ya actualmente le quité el musgo, así que bueno. Así está el arbolito, muy bonito. Esta es una rama de sacrificio. Quiero engrosarlo un poco más de manera rápida. Y es la misma técnica que voy a utilizar, el mismo proceso que voy a utilizar para el Ficus nerifolia. Así que amigos, en aproximadamente un mes estaré realizando el trasplante de ese ficus a una maceta que tengo por ahí también china, muy bonita y que le va a quedar espectacular a ese árbol. Bueno amigos, con estas imágenes los dejo, espero les haya gustado el video, recuerden apoyarme con ese like, déjenme en los comentarios qué les parece este trabajo y los que no están suscritos los invito a suscribirse a este canal, vamos a seguir compartiendo muchos videos en estos momentos. Me ha quedado difícil, un poquito complicado el tema de grabar videos, pero más adelante se vienen muy cosas buenas. Voy a tener mucho tiempo, mucho espacio, mucho material para trabajar. Se vienen cositas muy bonitas para el canal, así que suscríbete para que estés informado de todo lo que está pasando en este canal. Bueno amigos, con esto los dejo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.